Buenos días compañeros, quería comentarle algunas novedades ocurridas en el transcurso de la semana. En el día de hoy mantuvimos una reunión con la dirección de agraria donde le planteamos la, la, las dudas que tenemos respecto del cambio de diseño curricular, eh, respecto de las modificaciones en las cargas horarias de, de la cursada eh, y de, de la situación de los docentes. Eh, también planteamos la, la situación de, eh, de lo importante que es la participación de los representantes docentes en la discusión de y en la elaboración de dichos diseños curriculares bueno la verdad que no tuvieron una respuesta a los planteos realizados eh, fueron en realidad eh, aclaraciones de que eh, ya habían trabajado eh, con otros sectores con otros ámbitos eh, y que en breve va a ser enviado el proyecto a eh, al Consejo General. Le reiteramos nuestro pedido, nuestra inquietud, queremos participar, queremos eh, que nuestras ideas, que nuestros aportes estén dentro del diseño curricular. Estamos realizando eh, capacitación eh, sobre jubilaciones a los responsables del área en el distrito. Eh, el día martes 28 a las 15 horas realizaremos la segunda capacitación donde están invitados... Eh, a participar los distritos de eh, La Matanza, San Miguel, Ituzaingó, eh, Berizo, General Porredón, donde vamos a trabajar en formato taller para poder brindar un asesoramiento y un acercamiento a las necesidades que tienen nuestros afiliados en los distritos. Bueno, y también eh, comentarles que el día de ayer se realizó la paritaria eh, salarial, la, recibimos la novena oferta. Eh, que es lamentable, que es este, una oferta eh, que lleva a sueldos miserables, porque en distintos medios se, se plantea una inflación anual entre el 32 y el 37%, y la gobernadora le ofrece a los docentes un 20%, un 19,6%. Eh, por lo tanto, fue ampliamente rechazada y, eh, y el gobierno lo que expresó es que eh, no puede modificar esa oferta. Bueno, eh, también quiero eh, expresar que eh, al ministro de Trabajo eh, le planteé eh, la, la, la situación de que al iniciarse la, la reunión no expresaron sus condolencias por, por los este, compañeros Sandra y Rubén. Luego de una eh, exposición de, de los sindicatos, de los representantes del Frente de Unido Docente, eh, sí. Eh, Trataron de expresar las condolencias, pero no las expresaron al inicio, lo cual eh, se fue tomado con, con mucho dolor eh, por los representantes de los docentes. Bueno, la paritaria fue muy extensa en lo que refiere al reclamo de los eh, docentes, pero el gobierno con tres minutos eh, fue suficiente para decir su propuesta que fue, eh, bueno, lamentable. Los distintos este, secretarios generales hicieron un detalle pormenorizado de la situación de infraestructura, de la necesidad de generar una, una propuesta, un proyecto de, de, para resolver en conjunto eh, los problemas que hay en la provincia de Buenos Aires, para que volvamos a clases. Los docentes, los padres y los alumnos queremos que se reinicien con carácter urgente las clases, que la infraestructura no sea un impedimento. Eh, pero la verdad que desconocemos cuál es la idea cuál es la propuesta que tiene la provincia para resolver esta situación. Eh, bueno, eh, les dejo un saludo y cualquier novedad que surja la semana que viene eh, la estaremos informando.